Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Arsenal nuevamente ha perdido una final europea, esta vez la de la Europa League, que se suma a las otras tres que ha perdido en los torneos vigentes de la UEFA. En 1994 perdió una de la Supercopa de Europa frente al Milán con un global de 2-0. En el 2000 perdió otra de Europa League frente al Galatasaray a penaltis después de un empate a 0. Y la última hasta este año había sido la de la Champions League, que perdió en 2006 frente a Barcelona con un marcador de 2-1. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019, te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. La salida de Massimiliano Allegri pareció despejar las dudas sobre el futuro de Paulo Dybala, quien iba a ser vendido por Juventus si el entrenador continuaba en su cargo. Sin embargo, la realidad indica que aún no está del todo claro si la joya se quedará en la Vecchia Signora para la próxima temporada. Y encima, al cordobés ya le empezaron a aparecer candidatos. Según el Corriere dello Sport, Bayern Múnich prepara una oferta de 80 millones de euros por el atacante argentino. El diario italiano asegura que el conjunto alemán quiere al jugador para que encabece la renovación de su plantel, las salidas de nombres históricos como el de Arjen Robben y Fran Ribéry, y de otros futbolistas importantes como James Rodríguez. Sin embargo, a Turín por el momento no ha llegado ninguna propuesta oficial, y en el club tienen claro que no entablarán ninguna negociación por una cifra inferior a los 100 millones de euros. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. En este video, los invito a que demos un repaso por la última década del tercer club con más títulos en Inglaterra. Veremos cómo ha sido el rendimiento del equipo en estas últimas 9 temporadas y veremos cuáles han sido esas altas y bajas que han contribuido en los logros y fracasos de cada campaña, tanto en los 6 títulos ganados en los últimos años como en los fracasos año tras año en los 2 torneos más importantes, en la Premier League, donde llevan una larga sequía de 14 años, y en la Champions League, donde nunca han sido campeones y llevan 12 años sin disputar al menos unos cuartos de final. Acompáñame a ver entonces el resumen de estos últimos años de este histórico club inglés, que por su prestigio y tradición ha quedado en deuda en las recientes temporadas, pasando de ser uno de los poderosos de Europa como lo era a principios de los años 2000 a ser un club de Europa League como lo es en el presente. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. A principios de los años 2000, la Premier League era dominada por Manchester United y Arsenal. Los Gunners ganaron la 2001-2002 y la 2003-2004 de forma invicta, un logro que sigue siendo todo un hito, ya que solo 2 clubes en la historia han conseguido ganar la liga inglesa sin perder un solo partido. El otro club en lograrlo fue hace más de 100 años, el Preston North End, actualmente en la segunda división. Otro paso importante que dio Arsenal por aquel tiempo fue en la Champions League 2005-2006, donde si bien no ganó el título, sí disputó por primera vez una final. En esa primera temporada que analizaremos, la 2010-2011, las cosas ya no marchaban tan bien. Aquella generación dorada ya no estaba en el club, y el único que permanecía era Cesc Fábregas, quien solo era una joven promesa en esos buenos años. En esta temporada, los fichajes más relevantes fueron el extremo derecho brasileño Wellington Silva a cambio de 4 millones de euros, y los defensas centrales franceses Sebastián Squalice por 7 millones de euros y Lauren Koscielny por 13 millones. Esto sumado al regreso del galés Aaron Ramsey, quien había estado a préstamo en el Cardiff. Las bajas más importantes fueron la del lateral izquierdo senegalés Armand Traoré, que se fue a préstamo a la Juve por 500.000 euros, el delantero inglés James Simpson por 2 millones de euros al Hull City y el delantero croata Eduardo a cambio de 7 millones de euros al Shakhtar Donetsk. En esta temporada, el rendimiento de los Gunners no fue bueno. Ya en ese año ajustaban 6 años sin títulos, después de la FA Cup conseguida en la 2004-2005. En la Premier quedaron en la posición cuarta con 68 puntos, a 12 del campeón Manchester United. En la FA Cup fueron eliminados por el United en cuartos de final. En la Copa de la Liga perdieron la final frente al Birmingham 2-1. Y en la Champions League fueron eliminados en octavos de final por el que sería el campeón de esa versión Barcelona por un marcador global de 4-3. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 23 millones e ingresaron 10 millones, dando un balance negativo de 13 millones de euros, una cifra que demostraba la poca inversión con la que estaba contando el club londinense.
En esta temporada 2011-2012, las principales contrataciones de Arsenal fueron las siguientes. El extremo marfileño Gervinho a cambio de 12 millones de euros. El mediocentro español Mikel Arteta también en 12 millones. Y el joven volante inglés de 17 años Alex Chamberlain por 14 millones. Y como dato curioso de esta temporada, también se debe mencionar el regreso del histórico ídolo del club Thierry Henry. En ese momento la leyenda francesa ya tenía 34 años. Jugaba en el Red Bull de Nueva York y retornó a los Gunners en una sesión de 2 meses donde jugó solo 4 partidos y marcó 2 goles. Las bajas más importantes en esa temporada fueron las de los franceses vendidos al Manchester City, el lateral Gael Clichy en 8 millones de euros y el extremo Samir Nasri en 28 millones. Y la baja más importante fue la del jugador Cesc Fábregas, que en ese momento tenía 24 años y era el capitán y jugador más importante del equipo por esos años. La hinchada, el entrenador Arsène Wenger y el club obviamente no querían que el jugador se marchara, pero Fábregas hizo todo lo posible para retornar al club que lo formó y donde estaban jugando sus compañeros de adolescencia, el Fútbol Club Barcelona, que lo tuvo en sus divisiones inferiores hasta que Fábregas tuvo 16 años. Finalmente, el azulgrana pagó por sus derechos deportivos la suma de 34 millones de euros. En esa temporada, el rendimiento del Arsenal fue igual al de las temporadas anteriores. Hizo una campaña aceptable, pero no sobresaliente como para alzar títulos. En la Premier finalizaron en tercera posición con 70 puntos, a 19 del campeón Manchester City. En la FA Cup cayó en octavos frente al Sunderland, en la Copa de la Liga cayó en cuartos frente al Manchester City y en la Champions League fueron eliminados en octavos frente al Milan con un global de 4-3. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 65 millones e ingresaron 78 millones, dando un balance positivo de 13 millones de euros. Una cifra que dejaba en claro que Arsenal era un club vendedor con poca inversión, a muchos millones de diferencia de los demás equipos grandes de Inglaterra que invertían mucho más, como el caso del United, City y Chelsea. Los invito para que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los nuevos videos. Para esta temporada 2012-2013, las contrataciones más importantes fueron la del lateral español Nacho Monreal a cambio de 10 millones de euros, el delantero francés Oliver Giroud por 12 millones, el delantero alemán Lucas Podolski por 15 millones y el mediocentro español Santi Cazorla por 19 millones. Las bajas más importantes fueron la del extremo mexicano Carlos Vela, vendido a la Real Sociedad en 14 millones de euros, el volante ofensivo camerunés Alexson, vendido al Barcelona en 19 millones y la venta más importante fue la del delantero neerlandés Robin Van Persie, vendido al Manchester United en 31 millones de euros, en una venta parecida a la de Fábregas. Ni la hinchada, ni Wenger, ni el club querían venderlo, pero Van Persie en ese momento con 29 años insistió y finalmente tuvieron que dejarlo ir. El rendimiento de los Gunners en esa temporada fue igual al de las anteriores. La sequía ya era de 8 años sin títulos y por ese momento continuaba. En la Premier finalizaron en cuarta posición con 73 puntos, a 16 del campeón Manchester United. En la FA Cup fueron eliminados en octavos por el Blackburn Rovers. En la Copa de la Liga cayó en cuartos con el Bradford City. Y en la Champions League cayeron en octavos de final con el que sería el campeón de esa versión Bayern Múnich, con un global de 3-3 definido por gol visitante a favor de los bávaros. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 56 millones e ingresaron 66 millones, dando un balance positivo de 10 millones de euros. Por segundo año consecutivo, Arsenal vendía más de lo que compraba, y así era muy complicado competir con sus máximos rivales en la Premier y en Europa. Las grandes pérdidas de las últimas temporadas de Fábregas y Robin Van Persie no habían sido reemplazadas con jugadores de la misma categoría. Por eso en el mercado de verano de esa temporada 2013-2014, las contrataciones del club se limitaron a la compra de un solo jugador, el mediocentro ofensivo alemán Mesut Özil, por el que pagaron al Real Madrid la suma de 47 millones de euros. Las otras dos operaciones que incluyeron gastos fueron la cesión de una temporada del mediocentro sueco Kim Karlström por 750 mil euros y la del portero italiano Emiliano Viviano por 1 millón de euros. La baja más importante fue la del extremo marfileño Gervinho, vendido a la Roma por 8 millones de euros. El
rendimiento de Arsenal en esa temporada fue muy acorde al de las últimas temporadas, pero con la gran diferencia que en este sí hubo un título que rompía esa tediosa sequía que ya llegaba a los 9 años. En la Premier finalizaron en cuarto lugar, en un campeonato que fue muy reñido. Si bien terminaron en esa posición, quedaron a solo 7 puntos del campeón Manchester City. En la Copa de la Liga fueron eliminados en los octavos de final por Chelsea. En la Champions League, por cuarta temporada consecutiva, cayeron en la misma fase de octavos de final, esta vez frente al Bayern Múnich con un global de 3-1. Pero en el torneo donde sí fueron el mejor equipo fue en la FA Cup, avanzando hasta la final donde derrotaron al Hull City con un marcador de 2-1. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 49 millones de euros e ingresaron 12 millones, dando un balance negativo de 37 millones de euros, en una inversión que seguía siendo insuficiente comparada a la de sus adversarios. En esa temporada 2014-2015, por primera vez en mucho tiempo, los dueños del Arsenal invirtieron una importante suma en fichajes. Un gesto motivado seguramente por la FA Cup conseguida en la temporada anterior. Las contrataciones principales fueron las siguientes: la del portero colombiano David Ospina a cambio de 4 millones de euros, la del delantero inglés Danny Welbeck por 20 millones, el defensa central inglés Callum Chambers también por 20 millones, y la contratación principal fue la del delantero chileno Alexis Sánchez por 43 millones de euros. La baja más importante fue la del defensa central belga Thomas Vermeulen, vendido al Barcelona por 19 millones de euros. El rendimiento de esta temporada no desentonó con el del anterior. En los torneos más importantes, una vez más Arsenal quedó en deuda, pero salvó la temporada con títulos. Empezando la temporada, ganó la Community Shield o Supercopa de Inglaterra, que enfrenta al campeón de la Premier League con el campeón de la FA Cup. Le ganó al Manchester City con un contundente 3-0. En la Premier finalizaron en tercer lugar con 75 puntos, a 12 del campeón Chelsea. En la Copa de la Liga fueron eliminados en 16avos de final por el Southampton. En la Champions League, por quinta temporada consecutiva, cayó en los octavos de final, esta vez frente al Mónaco con un global de 3-3 definido a favor del club del Principado por gol visitante. Y en la FA Cup, por segunda temporada consecutiva, fueron el mejor club al ganarle en la final al Aston Villa con una goleada de 4-0. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 119 millones e ingresaron 28 millones, dando un balance negativo de 91 millones de euros, una cifra que demostraba la buena inversión que por primera vez en mucho tiempo hacía el club londinense. La gran inversión en jugadores hecha en la temporada anterior hizo que para esta temporada 2015-2016 Arsenal hiciera un gasto muy discreto. Solo fichó dos jugadores: el volante egipcio Mohamed Elneny por 13 millones de euros y el portero checo Peter Cech a cambio de 14 millones. La baja más importante fue la del delantero alemán de 30 años Lukas Podolski. Desde enero del 2016 se había marchado a préstamo al Inter, pero en verano de ese mismo año fue vendido al Galatasaray en 3 millones de euros. El rendimiento del equipo en esta temporada fue igual de regular al de las dos anteriores, pero con el agravante de que esta vez no ganó la FA Cup, aunque sí ganó de nuevo comenzando la temporada la Community Shield al derrotar al Chelsea 1-0. En la Premier finalizaron segundos con 71 puntos a 10 del campeón, el sorprendente Leicester. En la FA Cup cayó en octavos a penaltis frente al Hull City, en la Copa de la Liga cayó con el Sheffield Wednesday de la segunda división y en la Champions League por sexta vez consecutiva cayó en la fase de octavos de final, esta vez frente al Barcelona con un global de 5-1. El resumen de fichajes de esta temporada fue el siguiente: gastaron 27 millones e ingresaron 3 millones, dando un balance negativo de 24 millones de euros, lo que demostraba que una vez más Arsenal se quedaba corto frente a las grandes inversiones realizadas por el United, el City, Chelsea y Liverpool, que empezaba a gastar cifras importantes. Para esta temporada 2016-2017, las contrataciones principales fueron la del delantero español Lucas Pérez a cambio de 14 millones de euros, la del defensa alemán Skodran Mustafi por 41 millones y el volante suizo Granit Xhaka por 45 millones. Y la baja más importante fue la del extremo alemán Serge Gnabry, vendido al Werder Bremen en 5 millones de euros.
El rendimiento del club en esta temporada, como de costumbre, fue muy parecido al de las anteriores, con el agravante de que esta vez no finalizaron en el top 4 de la Premier, lo que los dejó sin cupo a Champions para la siguiente temporada. Terminaron en la quinta posición con 75 puntos, a 18 del campeón Chelsea. En la Copa de la Liga fueron eliminados en cuartos de final por el Southampton. En la Champions, por séptima vez consecutiva, cayeron en octavos de final, esta vez frente al Bayern Múnich, que les dio una paliza de 10-2 en el global. Y en la FA Cup, Arsenal volvió a ratificar su liderazgo en este torneo en los últimos años, derrotando a Chelsea 2-1 en la final, ajustando 3 títulos de los últimos 4 disputados, lo que también le valió ser el máximo ganador en la historia de este campeonato con 13 conquistas, superando al Manchester United que tiene 12. A pesar de que en esta temporada se consiguió ser el máximo ganador histórico del segundo torneo más importante del fútbol inglés, la hinchada levantó protestas en contra de las directivas del club y por primera vez pidieron la dimisión del estratega francés Arsène Wenger, que había sido el entrenador del club desde septiembre del 96. 13 años de sequía en la Premier y 7 temporadas consecutivas el club cayendo en octavos de la Champions, rebosaron la paciencia de los aficionados Gunners, que hicieron fuertes protestas para cambiar el rumbo del club. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 107 millones e ingresaron 10 millones, dando un balance negativo de 97 millones de euros. A pesar de las fuertes protestas de la hinchada exigiendo la dimisión de Wenger, las directivas del Arsenal decidieron mantenerlo y darle una nueva oportunidad. Para esta temporada 2017-2018, los Gunners fueron grandes protagonistas del mercado, tanto en las ventas como en las contrataciones. Los fichajes más importantes fueron el del mediocentro ofensivo armenio Henry Mkhitaryan en un trueque con Manchester United por Alexis Sánchez, avaluado en 34 millones de euros. El delantero francés Alexandre Lacazette por 53 millones y el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang por 64 millones. Y las bajas más importantes fueron la del delantero francés Oliver Giroud, vendido al Chelsea por 17 millones de euros, el extremo inglés Theo Walcott, vendido al Everton por 23 millones, y el volante inglés Alex Oxlade-Chamberlain, vendido al Liverpool por 38 millones. El rendimiento del club en esta temporada fue malo, aunque no se fue en blanco. Empezando la temporada, ganaron la Community Shield al Chelsea en tanda de penaltis. En la Premier finalizaron en sexto lugar con 63 puntos, a 37 del campeón Manchester City. En la FA Cup fueron eliminados en 32avos de final frente al Nottingham Forest de la segunda división. En la Copa de la Liga cayeron en la final frente al Manchester City después de un global en contra de 3-0. Y en la Europa League cayeron en semifinal frente al Atlético de Madrid 2-1. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 153 millones y recibieron 156, dando un balance positivo de 3 millones de euros, lo que demostraba una vez más que Arsenal estaba rezagado en materia de inversión frente a los otros grandes de la Premier. Para la temporada que acaba de finalizar, la 2018-2019, era insostenible la situación de Wenger. Finalmente, fue despedido tras 22 años en el cargo. A pesar de que el estratega francés había ganado en los últimos 5 años 6 títulos, estos no fueron suficientes para sostenerlo. La hinchada del Arsenal, más que ganar FA Cups y Community Shields, querían ganar la Premier o la Champions League, donde en la última década se habían convertido en un club del montón. En reemplazo de Wenger, nombraron al estratega español Unai Emery como nuevo entrenador. Para esta temporada, las principales contrataciones fueron las siguientes: el defensa central griego Sócrates a cambio de 16 millones de euros, el portero alemán Bernd Lemo por 25 millones y el volante uruguayo Lucas Torreira por 30 millones de euros. A pesar del cambio de entrenador, la situación de Arsenal no mejoró, al menos en esta primera temporada de la era Emery. En la Copa de la Liga cayeron con Tottenham en cuartos de final. En la FA Cup fueron eliminados por Manchester United en la fase de 16avos de final. En la Europa League, como ya lo vimos, cayó en la final frente a Chelsea. Y en la Premier League finalizó de nuevo por fuera del top 4, quedando a tan solo un punto de la cuarta plaza ocupada por Tottenham. En la caja de comentarios los invito para que dejen su opinión acerca de la situación actual del Arsenal. ¿Creen que Emery es el entrenador ideal para el club? Dinos también qué fichajes crees que deberá hacer el equipo para ganar el protagonismo perdido. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. Line,
is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.